fin, ahora es que a lo under, un proyecto que ha tardado un montón, mucha gente me está preguntando cómo eso va, y eso va un bailoteo, lo que oyes de fondo es más o menos del swing ese que ustedes esperan de Nico Canadá de toda la vida. Como pueden ver, los proyectos no es fácil, cada color es un cantante. Hay gente como Jaquín y Massimán, como Falo, Alberto Style, Michael y Manuel, Joel y Randy, Chino Nino, Polaco. Es como un rompecabezas bien grande, ¿verdad? De los mejores de underground, que no necesariamente para mí es algo old school. Underground es una música aparte de lo que pues ahora le llamarán reggaetón. Yo creo que aquí va a pasar, después de este proyecto, lo que allá afuera pasó cuando el R&B, y pues algunos artistas van a ser catalogados otra cosa, pero lo underground va a volver a ser lo del bailoteo, lo de la discoteca, porque yo estuve un tiempo fuera y acabo de regresar y voy a la discoteca y no veo el movimiento, ¿verdad? Estoy tratando de volver a traer ese movimiento y mucha gente está bien entusiasmada. Ya escucharon lo que Tito sacó un medley, ¿verdad? Que trabajamos Chesina, Michael, él, Nando Boom y él, un servidor. Y a mucha gente le ha respondido y le ha gustado. Yo imagino cuando lo ponen en la discoteca lo están bailando, porque yo primero que nada soy bailarín. So, yo si no baila no saco las cosas. Y pues esperen pronto a los Under, que sé que les va a gustar. Es un CD para los que saben cuando hacíamos los playeros y los Dinois y todos esos CD, pues verdad, un CD más colectivo que los que ahora, que pues cada tema para cada track. Aquí vas a tener la oportunidad de poner el track del artista favorito que tú quieras, si quieres ir a Jaquín o a Randy o a Cosculluela o a quien tú quieras, Michael. Pero a la vez nunca va a parar el party. Eso es un CD que también a los DJs los va a entusiasmar mucho, porque es un party de por sí. Tú una vez lo pones, nunca el party va a parar. Bueno, mi gente, este es Dr. Manny. Hoy me encomendaron la misión de hablarle un poco del underground y de Nico Canadá. Ese prócer de la música reggaetonera puertorriqueña que trascendió desde los comienzos de DJ Playero hasta los grandes éxitos junto a Nico Canadá, volumen 1, volumen 2, y lo que fue White Lion, el primer disco de Daddy Yankee, que también tuvo que ver mucho. Siempre estuvo en la transición de todo lo que tenía que ver el underground en los comienzos. ¿Y qué es el underground? El underground es la música que nosotros utilizamos para expresarnos. La música que es la real, la de la calle, lo que habla claro. El underground. Y Nico Canadá vuelve a traerle ese sazón mezclado con lo nuevo y lo viejo, con todos los artistas tirando la melaza de antes con la melaza de ahora, mezclado con ese sonido único de calle de Nico Canadá. No es que el romantiqueo y el maleanteo y lo otro se muera, no. Vamos a revivir la música que nos pegó, el underground. Nico Canadá, tiene que estar en tu colección. Espéralo cuando salga. Eso va a salir cuando esté ready. Mira, gente, que a lo under no salía sin los más underground del momento, gente. Dale, mami, ponte a mover, que te voy a hacer. Trátale, fíjate, como activado estoy yo. Súbete el volumen, que tú aquí te jodió. Nico Canadá está suelto también. Súbete. Mira, cabrón, fíjate. Nico, cabrón. Papi, tú ya tú sabes, tirando lo último que me falta para lo que es a lo under, brother, que es lo que se va a quedar con toda la calle, mi hermano. Tú sabes que nosotros somos underground, fanáticos de esta gente, mira, desde siempre, ¿entiendes? Y lo llevamos nuestra sangre en las venas y obligados teníamos que salir en esto. A lo under, ya tú sabes quiénes son. Nosotros somos los del momento, ¿cachai? Espera para ti, Nico Canadá, ¿ok? Nico Canadá, ¿ok? Nico Canadá, ¿ok? ¡Pum, pum! Original Pantyman representando el área este, ¿ok? ¡Ya! Nos fuimos a Londres, a Londres. Esto es lo que hay, baby, para ti. Papi Guatusi, la revelación. Aquí dándole gracias a Nico por sacarme en verdad en el disco de él con los duros, con verdad las raíces del underground con los que empezaron esto. Y esperen pronto, Guatusi, la revelación, papi. Esto es Like Music, ¿oíste? A Londres, Nico Canadá. Hola, mi gente, les habla Wisu G, el papá de los pollitos, con el respeto que se merece la audiencia. Estos son los comienzos, las raíces, para aquellas personas que no vivieron lo que fue el under de verdad, lo que nosotros pasamos, la realidad del género, la semilla, la raíz. Pues tengo una idea de recrear lo que fue, y quienes lo vivieron, pues lo recuerden. A lo under, Nico Canadá, Wisu G, el papá de los pollitos. You know me, man.
Bueno, mi gente, estamos aquí, Manuel el Clásico, representando a los Onders, lo nuevo de Nico Canadá, que viene para la carretera pronto, papi, ya tú sabes, de lo viejo para lo nuevo, de lo nuevo para lo viejo, como tú lo quieras poner, Manuel el Clásico, a los Onders. ¡Canadá! Sigo siendo underground. Ey, yo, mira, no podía ver a los Onders sin el Undertaker, papi, ya tú sabes, representando con un corrido de la vieja escuela y de la nueva escuela, representando lo que es la verdadera música de nosotros, papi, y lo que nosotros hicimos por primera vez. Ahí salimos nosotros, los primeros, los que comenzamos esto, ¿viste? Polacán, el Undertaker, Nico Canadá y un chorro de anormales más. Ya. El gato que quiero a mí me pone pero porque siempre anda arrebatado. Yo no lo dejo, él tiene lo que quiero porque...